De Augusti hoy. Buenas tardes a todos. Las primeras palabras de hoy las quiero dedicar a la memoria de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por Reta Hoy hace 26 años. <laughs> Ese legado que nos queda de una situación, de una sin razón, que nunca debió existir y que les costó la vida a Miguel Ángel Blanco y a 850 víctimas más. Los socialistas vascos siempre estuvimos, estamos y estaremos con todas las víctimas sin exclusiones, luchando por la paz y la libertad. Y que tenga claro el señor Fijo, que los socialistas vascos jamás utilizaremos ETA como caballo de batalla electoral y que no caeremos en la bajeza moral de banalizar el terrorismo con tanto dolor y sufrimiento que causó. Nosotros, las y los socialistas vascos, lo sabemos mejor que nadie. Solo una persona sin escrúpulos puede hacer eso, que es precisamente el principal atributo de Feijó su falta de escrúpulos, además de ser un mentiroso compulsivo, es un mentiroso sin escrúpulos. Feijó miente más que habla miente con los datos de la creación de empleo. Miente con el número de autónomos, miente con el precio de la energía y la excepción ibérica. Y votó en contra, que a nadie se le olvide, de la reforma laboral, de la subida de las pensiones, de la ley de vivienda, de las leyes de igualdad, de las leyes de cambio climático y de transición ecológica. En definitiva, de todas aquellas leyes que han supuesto una mejora de las condiciones de vida de los pensionistas, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores y de la mayoría social de este país. Isabel, Onguiotorri Donostira, Onguiotorri Gipuzkoara, ministra y portavoz del mejor gobierno que ha tenido España y que vamos a seguir teniendo. Un gobierno socialista para defender a la mayoría social de este país. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es muy necesario que estés hoy con nosotros. Todas las elecciones son importantes. Pero las del 23 de julio son trascendentales. Estamos ante una encrucijada. O defendemos las conquistas y los derechos que hemos llevado adelante el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez, o una vuelta atrás al túnel oscuro del pasado de la mano de Pepe Bosch y Feijó. Es más que una amenaza. Porque estamos viendo lo que está ocurriendo allá donde gobiernan, en, municip en municipios y comunidades. Una agenda reaccionaria, una vuelta al pasado de 40 años. Una batería de despropósitos que suponen un retroceso en igualdad, en derechos y servicios sociales, en derechos laborales y en justicia. Y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Estamos viendo cómo se niega la violencia machista, cómo se eliminan los derechos del colectivo LGTBI eliminando consejerías y concejalías de igualdad. ¿Cómo se atreven? Estamos viendo cómo los negacionistas del cambio climático se hacen con las áreas de medio ambiente. Estamos viendo vetos culturales, una inquisición cultural propia de otros tiempos. ¿Cuántas mujeres olvidadas? Porque ni siquiera ellas mismas pudieron decir, esta boca es mía, este cuerpo es mío, esto es lo que yo pienso. Virginia Woolf. Hace 100 años. Virginia Woolf, hace 100 años. Ahora entendemos por qué censuran precisamente a Virginia Woolf, a López de Vega e incluso a la Laguerre. Pronto quizás a Peter Pan o quizás no. Pero esto es muy serio y no lo podemos permitir. Y tú lo puedes evitar, nosotros lo podemos evitar. Está en nuestras manos. Solo depende de nuestro voto. Solo depende de nuestro voto. Debemos defender la democracia. Claro que sí. Una vez más. Por todo ello, el 23 de julio la elección es muy fácil. ¿Es la mejor democracia o la peor derecha? ¿Es el empleo de calidad o volver a la precariedad laboral? ¿Es la subida del salario mínimo a 1.080 euros o volver a 735? ¿Es subir las pensiones un 8,5 o volver al 0,25? ¿Es la cultura o feijó? ¿Es la educación o feijó? ¿Es la igualdad o feijó? ¿Es la libertad o feijó? Es muy fácil. Realmente lo que hay que elegir es Pedro Sánchez o feijó. No hay otra elección. Por tanto, el, el próximo 23 de julio debemos de ir a votar al Partido Socialista con confianza y con esperanza. Porque nos estamos jugando avanzar o retroceder. Avanzar o trasladarnos al siglo pasado. ¿Partido Socialista o la ultraderecha del PP-Vox? No hay otra opción y solo depende, como decía antes, de nosotros. Buscad dinero. Alderdi Socialista da Uquera Bacarra Es sinvesteco a da al hortutaco Escúbide Gustiei jarraipena emateko Alderdi Socialista ni a ematea. Escúbide acendotzeko eta bermatzeko modu bakarra Alderdi Socialista votó a ematea da. Eta gainera erabaki arreza da. Aurrera egin nahi badugu, pesoerekin egingo dugu. Edo atzera egin nahi badugu, hor nahi badute batzuk, eskubide guztiak, galdu nahi baditugu, Pepe Box da, bera aukera. Goazen, irabaztera. Goazen, irabaztera, alderdi sozialistekin, beti, 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 irabaziko dugu. Voy terminando. Todasi, y todos debemos de ir a votar el 23 de julio. A llenar las urnas de voto socialista. Y con eso ganaremos todos. Por tanto, a ganar, a ganar y a ganar. El Taoré Surekin, Suekin, Gipuzko Arrona Ocha, Beneta Koi, Uscaldurón Ocha, Den, Rafi Romero, Sureada Queridos amigos y amigas Isabel, compañeros, compañeras, hoy hace ya una semana que empezamos la campaña electoral y sí, hoy queda un día menos para que los socialistas, las socialistas, volvamos a cambiar el ritmo de nuestra historia y de la historia de España, empujando a esa España mejor que cuida y protege de su gente. Hoy ya sentimos que queda a menos solo una semana para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones y volvamos a sentirnos seguros, volvamos a sentirnos seguras porque tendremos liderando al país al mejor candidato y al mejor presidente que es Pedro Sánchez. Amigos, amigas, no tengáis dudas, es un presidente Honesto, un candidato honrado, una persona limpia, valiente, independiente, un ciudadano sin miedo. Es la mejor opción para llevar y para seguir liderando España, porque frente a la patria de banderas, nuestra patria de gente buena siempre. Frente al odio, nuestra sonrisa y frente a su intolerancia, nuestra lucha por las libertades. Frente a su España, la España de todas las personas. Una España mejor, feminista, progresista, sin odios, tolerante, ecologista. Una España de la esperanza, de la convivencia. La que suma, la que avanza, la que progresa. Esa España mejor que defendemos las y los socialistas. Una España. Que no miente. Siento volver está a, a la Real Academia de la Lengua Española, porque yo creía que los presidentes, los candidatos a presidente del Gobierno, deberían ser conscientes de lo que pone. Dice que es el mentiroso aquel que miente, y especialmente si lo hace por costumbre, si lo hace fruto de la mentira continuada o la implica si es engañoso o es falso y no hay mejor descripción del candidato de la oposición y el líder de Pepe Vox, el señor Feijóo. No hay mejor descripción. <plausos> Feijóo se superó absolutamente a sí mismo el pasado lunes en el debate con Sánchez Castejón. Dice ahora, al día siguiente en una entrevista más tranquilo, que se le pudo escapar algo inexacto. Nada, compañeros y compañeras, es involuntario la derecha y la extrema derecha española. Nada, no fueron inexactitudes. Mintió, mintió y mintió. Mintió incluso por encima de sus posibilidades, como siempre. Un espectáculo dantesco, eh, lo hemos recordado. Dijo que tenemos la inflación disparada cuando tenemos la más baja de la Unión Europea, nueve puntos en un año. Dijo también que su partido estuvo a favor de subir las pensiones cuando votó en contra. Dijo que rajó y creó más empleo que este gobierno cuando este gobierno ha batido el récord con. Casi 21 millones de personas y la tasa más baja de paro desde el 2008. Dijo que Podemos no había firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuando el único que no firmó fue su socio, Vox. Y como siempre, en pleno 2023, volvió a hablar de ETA para no hablar de cómo quita banderas LGTBI y prohíbe las manifestaciones contra la violencia machista. Porque esa. Compañeros y compañeras, es la diferencia básica. Eh, ello él la ha tragado con todo, absolutamente con todo, de Vox, con su ideario, con su estrategia y con su programa electoral. Después, está muy bien, volvió con la cantinera de que gobierne la lista más votada. Pero se le olvidó que Ayuso fue presidenta sin ser la más votada. Almeida fue alcalde sin ser el más votado. Juanma Moreno también. Mañueco igual y ahora en Extremadura. Un recuerdo para mis paisanos y paisanas de Extremadura, que hoy inicia ya la recuperación de Extremadura también después de que nos la quiten con la extrema derecha. Y quiero deciros también que pese a las preguntas de Pedro Sánchez sobre las razones de no hacer público el sobresueldo o sobres que cobra el Partido Popular, además de su sueldo de senador, eh, fijó eso, no mintió, simplemente no contestó y vaya, los moderadores cambiaron de bloque. Qué casualidad. Y lo mejor viene el minuto final. Dice que no pueden gobernar los extremos porque no saben gestionar y no saben gobernar. Y que él será un presidente de fiar. Pero, ¿cómo va a ser alguien de fiar si dice que no saben gobernar ni gestionar y los está metiendo en el gobierno de Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón y más de 50, 40 municipios en toda España? Compañeros y compañeras, decía Bismarck que cuanto más se miente es cuando se está de caza o en guerra o de campaña electoral. Y el Partido Popular está en los tres casos, en la caza al socialista, en guerra contra la izquierda y en víspera de una campaña electoral. Por eso miente, miente y miente, porque están de caza, en guerra y en campaña electoral, propio del fascismo, versión española. O lo que yo he venido a llamar con mayor o menor acierto el franquismo 2.0, ideado por Santiago Abascal. Y luego ya viene la duda y la sospecha sobre el proceso democrático, el proceso electoral. ¡Jo! Quieren que no votemos, quieren que nos abstengamos, porque como ellos están cómodos, es si la gente no vota. No está en juego solamente la de alternancia, compañeros y compañeras, está en juego la democracia. Y lo visteis ayer, han dado un poco más. No es una, de una anécdota, sembrar dudas, no es una anécdota. Lo que quieren es crear odio, odio y mucha más rabia entre la gente. Quieren empezar a preparar, si pudieran y tuvieran quien les acompañara, como otros, el capitalio, el asalto al Congreso de los Diputados. Nosotros no. Nosotros lo decimos de Alexio Breton, queremos hacer España, no queremos destruirla, queremos construirla. Fijón, acompañado de Abascal únicamente, quiere destruir y demoler, no construir, demoler y destruir todo lo que ha creado Pedro Sánchez y el Gobierno, en el que han acompañado todos los progresistas, la mayoría socialistas, estos últimos cinco años. Nuestro objetivo, compañeros y compañeras, después de haber creado el escudo social más poderoso de la democracia es que España siga avanzando para consolidar las políticas del gobierno progresista, consolidar empleos y salarios dignos, el aumento del SMI hasta el 60% del salario medio, mejores salarios y más cotizaciones sociales, crecimiento, modernización, reindustrialización verde y digital y luchar, luchar por llenar la hucha de las pensiones para que todos y todas podamos asegurarnos ese futuro compañeros, amigas, no vamos a volver de, a dejar que nos arrebaten esta España de los derechos y libertades. Para nosotros, España, lo he dicho más de una vez, son todas sus gentes, sus tierras y el cuidado y la protección de ambos. Somos el país de los símbolos compartidos, las emociones comunes y las luchas por la igualdad. Un orgullo silencioso de la inmensa mayoría del país, pero un orgullo que tiene que ver mucho con lo construido entre todas y todos de un sector público que no te haga enseñar la cartilla para mandarte una ambulancia a casa o para comprarte algo de insulina o para operarte de lo que necesites, el orgullo de la educación pública que no segrega por la condición económica. Llena de profesionales para que nuestros niños y niñas aprendan y mejoren. Un orgullo que tiene que ver con el amor a nuestra tierra, orgullo de los que salimos a la calle cada vez que hay un asesinato machista u homófobo y que no está dispuesta a que el cambio climático acabe con nuestra tierra, desertice nuestros campos y convierta a España en un erial. Somos un ejército de mujeres y hombres valientes con ese pedazo de orgullo. Por eso llamo a esa mayoría progresista de este país a volver a ganar las próximas elecciones para que lidere el gobierno, los socialistas al mando de Pedro Sánchez. Amigos y amigas, no hay miedo, os lo digo siempre, hay esperanza a ganar, a ganar y a ganar, sin dudas y sin miedo, a ganar el próximo 23 de julio. Y os dejo con la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, nuestra compañera Isabel Rodríguez. Gracias, Rafi. Gracias, José Ignacio. Gracias a los socialistas del País Vasco por invitarme de nuevo en una campaña electoral a compartir con vosotros. No es la primera vez que estoy aquí, que estoy con vosotros, que lo hago con responsabilidades institucionales en nuestro partido y tampoco la primera vez que estoy desde que milito en nuestra organización, en el sentimiento y en el alma, en la lucha de los socialistas vascos, que siempre habéis sido motivo de inspiración, motivo de orgullo para los socialistas del conjunto de España. Sois el mejor ejemplo en el que mirar la dignidad del Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Gracias por esa dignidad, por ese esfuerzo. Gracias porque hoy, aquí, en San Sebastián, querida Marisol, compañera, podemos celebrar en libertad un acto político del Partido Socialista para pedir, sí, en libertad el voto para el Partido Socialista Obrero Español a las próximas elecciones generales. Acompaño con gusto a las compañeras y compañeros al Congreso y al Senado con la esperanza, como decía la compañera, con la esperanza de renovar este mandato, esta confianza que nos dio el pueblo español porque sí, gobernamos, porque sí, gobernamos porque tuvimos la confianza, a pesar de que algunos tratan de deslegitimar siempre a este gobierno, tuvimos la confianza del pueblo español, fuimos mayoritarios y por eso hemos podido gobernar y con orgullo, hoy, cuatro años después, decimos que hemos gobernado el momento más difícil que ha vivido España tras la guerra civil. Y lo hemos gobernado con éxito, salvándonos de una pandemia, recuperando la economía y siguiendo con un programa electoral que habíamos pactado y acordado con los españoles. Y vengo no solamente a pediros el voto, que por el entusiasmo, entiendo, estamos convencidos sino también animaros a pedir ese voto de manera mayoritaria. En esta ocasión vamos a necesitar un voto más transversal, un voto más amplio. No queremos solo el voto de aquellos convencidos socialistas que plenamente comparten nuestros valores. Vamos a necesitar un voto amplio de gente que tendrá matices con nosotros, pero que comparte lo importante. A todos los que comparten lo importante con el Partido Socialista hay que pedirles que en esta ocasión sí, no hay que despistarse. Hay que votar lo seguro, hay que votar garantía, hay que votar progreso. Y eso es votar al Partido Socialista Obrero Español. Hablaros del valor del voto y de la democracia aquí en el País Vasco para el conjunto de España. Porque hay veces que uno dice, oye, ¿qué nos ha pasado? Cuando se escucha en conversaciones y se escucha a dirigentes políticos de otros partidos decir, ah, elecciones en verano. En verano, en otoño, en invierno, en primavera, sí, siempre, elecciones, sí, siempre, votar, sí, siempre democracia. Estuvimos 40 años sin poder hacerlo, claro que sí, elecciones, para elegir el futuro de este país, para elegir avanzar. Ese es el valor de la democracia y el valor de vuestro voto. Sobre todo pienso, veo a, a gente joven entre nosotros y pienso también en los que siempre han confiado en nosotros y pienso en el valor de ese voto, nuestro poder. Otros tienen otros poderes. Nosotros solo tenemos ese. La inmensa mayoría de los españoles no tienen más poder que el poder de su voto. El poder más grande que tienen es el poder de su voto. Ese poder, el poder de su voto hace cuatro años, ha hecho que hoy estén cobrando 345 euros más aquellos que menos cobraban. Sí, fue el poder de su voto como fue el poder de su voto el que ha hecho posible una reforma laboral que esté propiciando más y mejores empleos. Sí, por más que lo nieguen en los debates, 20,8 millones de españoles y sobre todo 9 millones de españolas trabajando más que nunca en la historia de nuestro país, más que nunca. Y fue el poder de su voto el que consiguió que hoy nosotras, cuando vamos a una entrevista de trabajo y queremos ser madres, estemos tranquilas, porque ellos, nuestras parejas, sus padres, tendrán el mismo permiso de paternidad obligatorio que nosotras, iguales en derechos laborales. Claro que sí, eso también fue el poder de su voto. Y fue el poder de su voto el que hizo posible, sí, subir las pensiones como nunca. Un 8,5%. Y sí, señor Feijó, a pesar del Partido Popular en España, hemos subido las pensiones. Sí, las hemos subido. Y las hemos subido para siempre, conforme al IPC, por ley, sí, recuperando ese pacto, ese pacto de Toledo. Y no solo eso, hemos conseguido que nuestros pensionistas tengan hoy la dignidad que se merecen. Porque esto no era la decisión de un gobierno, aunque lo fue en el de Rajoy. Son los derechos adquiridos que proclama la Constitución española, devolver a los trabajadores lo que cotizaron con su esfuerzo, con su sudor, con su trabajo. Y hemos conseguido que hoy los trabajadores de hoy también podamos estar tranquilos para que mañana también nosotros podamos tener una pensión digna. Y eso fue también el poder de nuestro voto. ¿Y sabéis lo que hacía este que decía que había apoyado la reforma de las pensiones? Mentira. Y el incremento de las pensiones? Mentira. Aquí en el país vecino se fue a Bruselas y aquellos días ardían las calles porque Macron hizo una reforma laboral, una reforma de pensiones que no contó con el apoyo social, con la que contó el Gobierno de España. Y parecía que deseaba que ocurriera lo de allí. Dijo, a mí no me gusta la de Sánchez, me gusta la de Macron, la de arder las calles, el siempre, cuanto peor, mejor. No, nosotros siempre en el cuanto mejor, mejor, para España, para el País Vasco, para el conjunto de los españoles y de las españolas. Y por eso, porque creemos en el valor del voto, en esta ocasión hemos de defenderlo más que nunca. Llevo denunciando algunos días, y ayer para mi sorpresa veo que se reiteran, que a tres días de las anteriores elecciones municipales y autonómicas hubo dirigentes políticos con mucha responsabilidad, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cuestionó que este país fuera un país democrático y que dijo que en este país entonces, el 28 de mayo, se podía dar un pucherazo. Lo dijo a unas horas de abrirse las urnas. Nadie la ha corregido aún. Y yo pensé que Fajó lo iba a hacer. Digo, ahora que se presenta el del presidente tendrá que decir que España es una democracia plena y que las garantías son plenas. Y ayer se despacha cuestionando el sistema electoral y la garantía del voto por correo. Es indecente, es indignante que quien aspira a dirigir este país cuestione algo tan básico como el sistema democrático y el voto por correo, que es un sistema garantista en nuestro país. Le pido que inmediatamente rectifique esas palabras. Y me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de correos para agradecerles el esfuerzo durante estos días y para reconocerles su profesionalidad, porque lo que ayer se ponía en duda también era su profesionalidad. Y me voy a dirigir, porque siempre digo, voy a pedir el voto para el 23. No, hoy pido el voto para los que ya están votando. Hasta el próximo día 20, a todos los que están votando por correo, les digo que voten en contra de aquellos que cuestionan la democracia y a favor de los que la defendemos. Que voten al Partido Socialista masivamente, por correo, al Partido Socialista. Votad al Partido Socialista por correo, sí, un sistema democrático garantista como es el sistema español. Y después también les pido a aquellos que vayan a hacerlo en urna, como no, que lo hagan, que voten al Partido Socialista el próximo 23 de julio. Lo decía Rafi, lo ha expresado el presidente del gobierno, no es solo la alternancia, es la democracia. Y me decía el otro día un periodista, ¿y por qué dicen ustedes esto? ¿No es muy grave decir esto? Digo, es muy grave decirlo y sobre todo practicarlo. Porque cuando en gobiernos se está poniendo ya en cuestión la libertad de expresión o la libertad artística, se está cuestionando la Constitución, que es la base de la democracia. Cuando hay gobiernos que cuestionan la igualdad de las mujeres, se cuestiona la Constitución que garantiza la igualdad de todas las personas, independientemente del sexo, la raza o la religión. Cuando se cuestiona el Estado autonómico, se cuestiona la Constitución y, por tanto, sí está en riesgo los valores claves del desarrollo constitucional y de la democracia española. Y es esto lo que hace que yo pida aquí en Euskadi ese voto mayoritario para el Partido Socialista. Y que lo haga además pidiendo un voto útil, porque es verdad que todos los votos siempre son útiles y siempre hay que ir a votar. Pero en esta ocasión yo le pido a las personas del País Vasco que piensen qué partido político va a poder defender mejor su autogobierno, su diversidad. Su lengua, sí, su lengua, el Partido Socialista Obrero Español. Que no hay otro partido que haya entendido mejor la diversidad de este país. Que no necesitáis intermediarios, que los socialistas defendemos Euskadi. Lo defienden los socialistas del País Vasco, lo defendemos los socialistas de toda España. Y esto es lo que nos jugamos en las próximas elecciones, el avance o el retroceso. El continuar en la senda. Que hemos editado en esta legislatura con todas las adversidades o pararnos en seco. Hemos visto que son capaces de retroceder 20 años en 20 días. 20 años en 20 días. Y el otro día también me decía un locutor: Es que ustedes dicen que vamos a retroceder 500 años. Digo, 500 no sé, pero 100? Hace 100 años que se escribieron esas obras que hoy se cesuran. Sí, 100 años estamos retrocediendo. Sí, 100 años. 100 años en 20 días y empezaron por las comunidades autónomas y siguieron por los ayuntamientos y entrarán a nuestra casa si no ponemos pie en pared. es el momento de reaccionar de movilizarnos. tengo mucha confianza en el pueblo español porque es verdad lo decimos en muchas ocasiones somos el partido que más se parece a españa y yo no creo que, que, que sea que españa se parezca a nosotros sino que nosotros tenemos incorporada la mayoría de las ideas Españolas, aquellas que tienen que ver con la tolerancia, con la igualdad, con el respeto, con la diversidad, con el respeto a las lenguas, con el saber entendernos, con el querer progresar, o es que no quieren la mayoría de los españoles y de los vascos avanzar. Claro que sí, y eso es lo que hacemos cada día los socialistas, avanzar, avanzar y avanzar. Y no hay tiempo de parar, no hay tiempo de parar, porque echar el freno ahora significa retroceder muchos años. No han sido tiempos normales. Hemos hablado de la pandemia. Es que no han sido tiempos normales. Hay retos ante nosotros que tenemos que abordar sí o sí. Íbamos a esperar un día así, en San Sebastián. No lo íbamos a esperar. Es que estamos inmersos en un cambio climático que no se puede negar, que hay que abordar, que hay que responder. Es que este reto climático tiene consecuencias incluso alimentarias para muchas partes del mundo. Y tendremos que dar una respuesta humanitaria a esas circunstancias. Y parar ahora es echar el freno de mano, no solo de Euskadi, de España, también de Europa, sí, también por Europa hemos de votar al Partido Socialista. Y de todas las medidas, eh, que, 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 de todas las mentiras que en el pasado debate se vertieron, a mí hay una que quiero compartir con vosotros como reflexión, porque sé que igual que lo hice con ese convencimiento que hasta no lo creemos. Deme usted, que firme aquí la lista más votada. ¿Pero se puede ser más cínico? Hoy, que se están constituyendo en Extremadura un parlamento y una presidenta, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones, que la llamó a capítulo para que firmara con voz evitando que el ganador gobernara Extremadura. Cuando 140 ayuntamientos, grandes capitales, Valladolid, Toledo, Guadalajara, Burgos, fueron ganadores los socialistas y han impedido sus gobiernos, cuando sin necesitarlos los han metido en el gobierno. Y nos han quitado concejalías como la concejalía de igualdad, que no son nuestras, de los socialistas, que son de las mujeres, de los colectivos que lucharon por ellas y fueron precursoras de las políticas públicas del Estado. No se puede con tanto cinismo. Así que no os creáis nada, porque no hay nada de verdad en cada una de esas palabras. Y fijaos, no me preocupa tanto que diga lo que haga lo del pacto. Porque oye, lo del pacto, pues si ha decidido que va a pactar con ellos, haya las consecuencias para ellos. Lo preocupante es que antes de sellar el pacto con ellos, ya lo está asumiendo. Es que en ese debate ocurrió algo muy grave. Y es que la, no el presidente del Gobierno, la moderadora le pidió al dirigente del Partido Popular que condenara un asesinato machista y no lo hizo, no lo condenó. Está con ellos, ha asumido el liderario de la ultraderecha. Ya no es vos, ya es el Partido Popular. Así que vamos a movilizarnos. Yo os he pedido el voto de entrada, porque los manchegos somos así, directos. Os he pedido el voto de entrada, pero además os animo a que lo pidáis por nosotros. Os vamos a necesitar. Mucha gente estos días nos dice por la calle, suerte, ánimo, esto no puede ser, tenemos que pararles. Solos no podemos. Os necesitamos. Quiero que el País Vasco se movilice a favor del Partido Socialista. Porque tenéis razones, que son las vuestras, que es nuestra gestión, para defender lo que ha sucedido estos cuatro años. Lo que ha hecho y lo que está en juego no va de nosotros, no va de quien esté en la Moncloa, sirve de lo que pasa en tu casa. Si lo que está en juego es si mañana te van a subir la pensión o te la van a congelar, como ya hicieron. Es si mañana vas a volver a la precariedad o vas a seguir teniendo un contrato digno. Es si mañana, mujer, vas a seguir siendo libre, pudiendo trabajar, desarrollarte plenamente donde quieras, o te devuelven a tu casa, a la cocina. No, esto es lo que está en juego en estas elecciones. Son nuestras casas, somos nosotros, son nuestros hijos. La diferencia está en si queremos avanzar juntos, como lo estamos haciendo en materia educativa. ¿Por qué este país se revolucionó en los años 80? Porque hubo una gran revolución, que fue la educativa y la sanitaria, que nos permitió vivir mejor la primera la sanitaria y sobre todo nos permitió ascender la segunda, la educativa. Que hubiera sido de muchos de nosotros si no hubiéramos tenido ese sistema público de becas en esta legislatura con más recursos que nunca y ahora universidad gratuita para todos. También la FP es lo que está proponiendo el Gobierno de España. Es vuestra casa, son vuestros hijos, por eso tenemos que movilizarnos. Y después hay un cambio trascendental, porque esto nos decían que era, claro, lo que sabíamos hacer los socialistas. Las pensiones, con Felipe González, la educación, la sanidad. Después José Luis Rodríguez Zapatero, la dependencia, los derechos, las libertades. Y Pedro Sánchez, la recuperación económica de la pandemia. Pero hemos hecho algo más. Nos hemos demostrado capaces de gobernar la economía de manera justa. Y eso es lo que no podemos parar ahora. Esta tierra ha sido ejemplo de innovación, de industria. Y como País Vasco queremos que sea el conjunto de España, el liderazgo industrial en la investigación y en la ciencia, para toda España, para todos los recursos, aquí en San Sebastián, en Extremadura o en La Mancha. Eso es lo que estábamos consiguiendo con esos fondos de recuperación que logró el presidente Sánchez. No a milanarnos, no a complejarnos, como sois los vascos, con la cabeza... Bien alta, apostando por nuestra tierra, apostando por nuestro conocimiento, por nuestra capacidad. Ese es el liderazgo que hoy está en juego, porque niegan lo evidente, porque niegan que el futuro esté en las energías renovables como hemos emprendido, o que el futuro esté en la ciencia. Se ocupan responsabilidades ya en estos 20 días aquellos que niegan que la ciencia nos cure, nos sane, que niegan el valor de la vacuna. Eso es lo que no podemos parar ahora. No podemos parar el avance, la modernidad, el cambio, la industria, en definitiva, el progreso y la transformación que estamos logrando los socialistas. Y para todo esto no solo os pido el voto a vosotros, como os decía, y a vosotras, como os decía antes. Tenemos que conseguir muchas más almas, muchos más votos para que no te echemos el freno, sino que continuemos con una marcha segura, con una marcha tranquila, con la marcha que representa el Partido Socialista. la peor derecha no le podemos dejar el mejor país y este país no es nada sin el país vasco así que desde aquí desde el país vasco a gentes que piensan distintos pero que comparten la importancia del avance les pido ese voto para el partido socialista le pido ese voto por los avances para evitar los retrocesos pero se lo pido por todos esos valores a los que antes hacíamos mención por todos esos derechos ya conquistados y que no queremos retroceder. Se lo pido por el futuro de nuestros hijos, de vuestros nietos. Se lo pido para no dar un paso atrás. Se lo pido también porque estos que amenazan con que siempre, o que dicen que siempre nosotros somos una amenaza en la ruptura de España, y nunca España está más unida que cuando hay un socialista en la Moncloa, ellos sí que desean siempre la confrontación para la ruptura de España. Para unir a España no hay mejor pegamento que la cohesión social. Y hoy España está más unida porque hoy los españoles viven mejor, vivan donde vivan, mejores salarios, mejores empleos, mejores pensiones, más oportunidades. Y ese reto también, el de la cohesión territorial con la cohesión social, es uno de los retos que tenemos por delante. Os veo a todos ya con el abanico encima, no quiero ninguna. <laughs> y agradezco a los compañeros del del País Vasco y de San Sebastián, de a que me hayan invitado a este lugar tan hermoso, porque estando en esta España diversa, en esta zona del norte de España, pero viendo a, a Sancho y a Don Quijote, que en lugar de atravesar la mancha andan entre peces, me evoca esa, esa frase tan, tan eh, pronunciada de, de ese pasaje del Quijote, que decía que la libertad, Sancho, es uno de los preciosos dones que a los hombres, y yo añadiría a las mujeres, dieron los cielos. Por esa libertad, que es nuestra democracia, que son nuestros derechos, que es nuestro futuro, que es el avance, por esa libertad, os pido votar al Partido Socialista y conseguir que sean muchos más los que nos voten. Muchas gracias.